Un desastre. Sí. ¿El glitch salió? Buen setup. Podríamos hacer eso y después reiniciar, ¿verdad? Tranquilo. Así podría ser la wea, así como un credit warp, así como que matamos un jefe. Y grabáis. Y en mi pantalla no sale que grabaste, pues weón. Ya dice que el resto es que 6 segundos tenemos audio, así que voy a. Dejemos la intro, dejemos la intro si tenemos tiempo. Esperen, se va a pausar un segundo. Ya. La pausa de nuevo, ahora sí. Ya, estamos. Ya, yo soy. Voy a desmutearme. Ojiro Zeppelin. ¿Quién es Billy? El Nice. Billy. Que. Bob, el trapito. Ya estamos. Ya estamos en vivo por si acaso. Axel. ¿Cómo? Hermano. Yo Axel, soy como Axel. Axel. ¡Yee! Está el Axel. El Axel, weón. Tarrón se le dedico a Axel. Saluda, Axel. Sí. Sí, sí, sí. ¿Machan? Y yo. ¿Qué chicos? La resca. Ya. Vamos a presentarnos un poco. Ya parte tú, Nace. Bueno, soy Nace. Voy a jugar con Billy, el segundo player. El tipo azul que está saliendo justo que está saliendo en la presentación ahora. Seríamos los chicos, a ver quién es quién aquí. Ni siquiera yo sé quién es quién todavía. Yo voy a jugar como el jugador 1, Steve, el rubio. Le pusimos Zeppelin, en honor a Yoyo. Y Nace, el azulito, le pusimos Justar como referencia más Yoyo. Que cacha, y el que no, spoiler. Sigan así. Bueno, yo soy tu hermano, Axel Señor, el mexicano favorito de toda la familia y los niños. Y con la escopeta y su lindo poncho vamos a matar a todos los malos. Así que, bueno, vamos a meter ficha. Ahí estoy yo. Dennis, como los viejos tiempos, tú da la cuenta atrás para que... Yo voy a dar el timer, así que el timer comienza apenas nosotros hacemos clic, pero voy a hacer la cuenta igual porque siempre lo hago por el tema de que yo hago los split. Así que un segundo. A ver si en una vez hacemos pibí. Así lo guardo. Así que en... Bueno, nosotros tenemos World Record esto. Sí. Eso. Sí, pero como. Seguimos en la última práctica. ¿O no? La última vez que hicimos run fue. Una 15 con 14. Claro. Así que. Ese es el World Record actual. Esta categoría. Ya. Entonces. Comenzamos en 3, 2, 1, ya. La puedo pasar. Bueno. Ya. Bien. Ya. Bien, ya pasamos eso, lo más. Eso es como el principio de la run, así como que eso ya es la strat más difícil que hacemos al comienzo. Luego yo trato de recoger las dos pistolas lo antes posible. Cuando el enemigo que lleva el saco
va saltando, uno puede dispararle y por lo general salta hacia el mismo lado por donde venía. Para no tener que parar como lo hice en el segundo saco, normalmente hago eso. Hay que tener cuidado con los toros en el primer segmento, porque si uno se para muy al final, hay veces que el juego como que se buguea y nos dispara, o sea, nos matan los toros, así que sí, son cosas que pasan. Te pueden matar, un pequeño detalle. La cola. Esto no hay mucho más que decir, es más que nada, el juego va a tomar el power up. Entonces ya tenemos, Necro, yo y Alfredo tenemos los power ups, menos el Alfredo que no tiene el doble. Alfredo tiene el doble, lo que tiene es el amarillo, que es como el turbo. Ahí. Los barriles hay que evitarlos cuando caen, hacen un bounce, un rebote, y también nos pegan hasta que salgan de la escena, así que hay que siempre estar atento a eso. Hay alguien que decía que estábamos metiendo muchas fichas. Es que la verdad ponemos fichas porque nos gusta el sonido del nada más, de la oportunidad de botar tantas fichas. Yo quiero el amarillo, yo quiero los pagos. Nosotros, bueno, en esta RAM, por ejemplo, el juego tiene... revisa quiénes tienen power-ups y lanza los power-ups según eso. Si yo, por ejemplo, todos tenemos ya los power-ups, el juego no va a tirar ningún power-up. O por ejemplo, si nos falta uno, el automatic, los tira el automatic, pero siempre respetando el lugar donde aparece, tiene un lugar específico. Let's go. Claro. Sí. Eso es lo único como inconveniente. ¿Sabes? Si el juego no. Lo bueno de jugar en 4 playas y la versión de arcade, porque la versión de Super, si no me equivoco. Solo dos. Aparte de jugar dos, cuando uno muere en el Super, según el otro player no puede avanzar en el juego. Tiene que esperar a que el otro aparezca para poder mover la escena. A diferencia de este, que puede estar muerto y el juego igual no mueve. Yo. Claro. Por ejemplo, una de mis dudas cuando empezamos a entrenar este juego de arcade era como... es que, ¿qué puedes salvarte un juego de arcade si técnicamente es como ya mete ficha y no voy a morir nunca? Pero la verdad, la ejecución de los jefes y la estrategia de cómo tienen que compartirse la arma, salva tiempo, se nota mucho. Si antes hicimos 20 minutos y ya nuestro último bebé, ¿cuánto hicimos, Nate? 15 con 14. O sea, bajarle 5 minutos en esos detalles sí ayuda. Sobre todo la estrategia de estos jefes, que es sumamente rendido. No. Sí, por favor. De hecho, ay, es mal, no, es mucho más lento la versión. Bueno, lo principal es salvar a los que tienen pistola, así que eso es bueno. Que claro, los que tienen con pistola. Bien. Los que tienen pistola, eso es. Pobre Ney, se fue a tirar. Le hice más daño. Balas, ya, detalle. Nosotros aquí nunca en las ROMs hicimos los bonus, pero por ser esta la maratón, vamos a competir quién hace más puntos. Sí. Ya. Machato. No. Soy el único que le está pegando. No. ¡Ay! El negro. El negro no gana por eso. ¡No le pego a nadie! Vi cómo me contó y después me descontó. Sí, ya. A mí también me pasó varias veces. Eso, en términos de run, no se hace, porque eso pierde mucho... Muy lento. Pero... por ser maratón es entretenido. Suck point. Había que hacerlo.
Trata de no rastrillo y no disparar hacia arriba. Ya, que en este stage lo importante no es disparar hacia arriba, de partida. Lo ideal es mantener todos los power-ups porque el siguiente boss... ¡Ay no! Oh, ¿quién disparó hacia arriba? Bajen al tiro, por si acaso, bajen al tiro. No baja. Baja Axel. Me está comiendo el input. Ya, eso fue... No, fin. Saluda a la marota. Bueno. Igual nos puede salir tranquilo. Igual se puede salir tranquilo. No, aquí sí. con los que son escopeta pueden hacerle mucho daño a este jefe. ¿Dónde estoy? Me confundí. ¡Basura! Sí. Por lo general este boss lo matamos apenas realiza un salto, así apenas que... aparece, técnicamente. Realiza un salto y lo matamos, pero lamentablemente perdimos todos los power-ups por un puto barril. No importa. Sí. Sí. Por lo general, cada cierto tiempo el emulador revisa la posición de cada uno para poder. Bien ahí, killer. Y así. Listo. De ahí. Va como un pixel cuando de que revisa, me ahí lo ideal es que uno de los tres, al menos uno de los tres, no muera. Uno de los cuatro. Porque ideal que uno se quede siempre disparando el de la izquierda o la derecha. Maravilloso, eso nunca había pasado. Mira, llegó. Está el Axel. Llegó. Llegué. Estoy en el chat. Mira, estoy en el chat. ¿Cómo puede estar el volumen? A todo esto. Ahora la etapa donde te enfrentas al hermano del Axel. ¿Dónde estoy? Mamá, me perdí. Morí. Ya, lo que le estaba explicando, el juego, el emulador cada cierto tiempo revisa la posición donde uno está. Entonces, al hacer eso, nos come los inputs. De esa forma, si nosotros los players que no estamos lejos, no estamos agachados, el juego nos tiende a parar. O dejamos de disparar cada cierto tiempo. Acá es cuando más morimos. Acá es cuando deberíamos tener todos los power-ups. Pero por lo menos. Pero. Lamentablemente. Pero siempre tenemos backup con esto. La vaca estará acá y si se acerca mucho ya va a empezar a disparar desde esta posición. Listo. Ahora espero que agarre el gorro. Sí, ahí está. Sí. Claro, fue óptimo. Aquí viene otro bonus. Sí. Ya tengo que ganar esto. No le apunté a nadie. Ya, ahora sí. Vamos. Let's go. No le pego a nadie. No le pego. No le pego a nadie, le fallé todo. No, Alfredo, no. No, ay. No, ay, gané. Llegué a dos. Fraude, Neis, qué fraude. Neis, por favor. Ya. No pegarle a la roquita, por favor, recuerden siempre. Acá, bueno, no hay mucho que decir. Principalmente el que va más adelante tiene que matar a los dos enemigos que están ahí detrás de la roca. Ya que. Yo también tengo dos. Si uno no se adelanta, tiran flechas con fuego y eso por lo general nos matan, ¿no? Sí, ya eso, no hay salvación de eso. Sí. De hecho, muchas veces nos ha pasado que hemos esquipeado esos enemigos. Me falta el amarillo. No, el amarillo. La flecha igual viene como hacia nosotros. Ay, no. Nos pegan. Pero decíganse, pues. Ya, yo ya tengo doble, yo no necesito doble.
Bueno, una cosa es que acá para salvar un poco de tiempo, subirse a las canastas lo antes posible. Se empieza a mover inmediatamente, ya cuando los cuatro estaban encima. Mucha suerte con este jefe que es como Bullet Hell, suerte. No se van a dar cuenta. Empezamos como bien. No, yo me morí, pero no importa. Puta. Ok. No debía... Lo ideal era que sobreviviera yo al necro. Pero... Sí, pero para la siguiente etapa igual dale tú un ace con los power-ups. Encuentro que tú lo haces mejor en ese aspecto. Pero... Sí. Hacemos un suicidio. Yo me lanzo con la escopeta adelante, quemándole aquí va prácticamente, intentando hacerle el mayor daño posible. Voy a morir, sí o sí, pero es como kamikaze. Sí, es con intención, no es... Una sí. Que trata de... Una que el boss... para por lo general donde hay más enemigos. Entonces, si hay más adelante, trata de disparar hacia abajo por lo general. Y si no... Me trata de disparar a mí o al negro, que siempre nosotros estamos atrás por lo general, cuando tenemos los power absolutos, obviamente. La ventaja que yo me tire adelante también es que la escopeta puede mantener solo dos disparos en pantalla, y donde le disparo pegado puedo machar el botón de disparo sin, y seguir disparando. Claro, la escopeta... Ya que la bala desaparece inmediatamente. Las personas que tienen escopetas son ideales para causarle mucho daño al principio a los jefes, así que son como tan hechos para eso. Entonces, además de limpiar un poco quedado... las balas de los que tienen pistola, puedo disparar como loco. Nosotros durante las runs que hemos hecho, nos hemos pillado con la sorpresa de que el juego nos deja quedar los bounces de repente, así que... Una vez me quedé como encima del boss todo el rato. Eso fue rápido. Fue bien sí. Raro esa vez. Hasta la bye bye. Lamentablemente como estamos en modo cop, no podemos hacer el skip de esta cinemática. Ya que siempre hay uno vivo, siempre estamos vivos. Sí. Pero tendríamos que morir todos. El saltito. Hemos tratado de hacerlo a ver si se puede, pero el problema es que tenemos que estar como muy pendientes de quién es el que está haciendo daño. Protéjame, por favor. Acá Necro va a tomar la metralleta. No, lo toma Alfredo. La toma Alfredo. Por mano. Axel, ven. Salta, weón. Morí, no, maldición. Pero no, llegué. Bien, ya, el ciclo bien. Ya. Bueno, y yo me quedé atrás para matar a los enemigos que venían. A veces el ciclo viene tarde y, no, y los personajes tienen que dar como una vuelta, esperar la vuelta completa. Cuidado con esa dinamita. Bien, no morí, excepto la dinamita. Ay, morí igual. No sé quién la tiró, no sé quién fue el simpático, pero bueno. ¡Mata al Axel, no! Bueno, si uno no tiene power up, mejor se suicide si quieren, si me da la plataforma para salvar uno. Frames. Aquí hay un salto bien pesado porque la cámara te prohíbe saltar tan alto y después como que lo tomas. Hemos intentado miles de veces, pero nos dimos cuenta que hay que saltar, todos tienen que saltar una vez para poder hacerlo. Acá la forma más rápida de como proporcionarle daño al boss es básicamente saltando. Y mientras está con la barrera, entre medio cuando uno salta nos da la oportunidad de hacerle un par de hits. Si hay una pequeña ventana en que sí se le pega al jefe. De hecho, pueden ver bien. Que ya está bastante herido. Así que no digan así como, no, esto, ¿cómo hacen un juego así? No. Tiene estrategia el juego, no es como... Atento. Puede no sé que sí sea abusivo. Pero cuando vean
cuando salga la flor se detiene el time, por si acaso. Por favor, que dé buena RNG, porque si empieza a saltar para todos lados es un mal RNG. Ya, ¿cómo ahí es? Ya. ¿Cómo es? El mejor RNG que nos puede ocurrir es que... se quede ahí. Se quede quieto y claro, el que está arriba le puede disparar como loco y... ¡Listo! ¡Time! 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 ¡Para la hueá, chicas! Sería. Esa flor es como que nosotros al tipo se lo hubieran metido los cuatro. De hecho, así que por eso esa flor se desfloramos. La escopeta de hermano así. Qué hermoso, le quité mal al final. Buena, ¿cuánto hicimos? No sé cuánto hicimos. 30 y... nice. O sea, 15 con 37. Bien, bien, nice. Y eso que, nice. Y eso que el jefe del caballo salió. Eso que el jefe del caballo no estuvo bien, pero el resto... Qué hermoso. Este es un juego muy, muy bonito. Es la primera vez que yo hago runs cooperativo. Y es que está con hermano, está Axel. Se merecía que lo jugáramos. Solamente porque está Axel, señor. Sí. Bien. Bueno, como buen juego de arcade, cuando te lo completas, empieza de nuevo. Vuelve al principio. No. Entonces ahora seguimos con la run, porque era New Game Plus. Eran dos vueltas. Esperen, vamos a enseñar un skip. Miren, voy a intentarlo. Es frame perfect. Esperen. Ahí está. Listo. Buena. Eso. Lo malo es que nos quita... ¿Qué? Se quitan todos los power-ups y las vidas. Es complicado hacerlo. De hecho, aquí hay otro. Esperen. Tengo que esperar a que el tren se descarrile. Avancen nomás, y yo lo veré. Sí, estamos maratando. Esperen. Ya, avancen, salten nomás, si yo tengo el último. Ahí voy, mira. Listo. Este puede ser bloqueado, pero... ¡Mira! ¡Se lo sopla! ¡Mira! ¡Casi lo sopla! Es complicado eso. No lo hacemos maratón porque matamos la esencia del juego. Matamos la esencia del juego, pero... De hecho aquí hay otro, tengo que dejar que me maten, pero voy a intentarlo, esperen. Teníamos una quick kill de un jefe también, pero no, esa nos salió de coincidencia, así que no... Avancen los tres adelante, esperen, voy a tratar de que me salga. ¡Ay! No, me salió. El bullet. Ahora tiene que llenarse la manta de mierda, calma. Ya. Ahí va. Listo. Mira, pero es que... ¿Sabes qué? Bestial. Es increíble. Yo se lo recomiendo. No hay ni guía de esto. Si lo encontramos de casualidad, incluso. Sí. Una lástima que no supimos cómo funcionó la quick kill de Chef Wickman. Pero... bueno. Ahí Axel no lo mató a los cuatro. Axel lo mató. Fusilados. Ya, pero vamos cerrando esto. Ya, vamos cerrando eso. Ya. Yeah. Saludos al Axel. Besito de la... ahí. Ahora se viene el último juego de la maratón. Se viene Calco con Yoshi. Así que saludos al Axel. Gracias. Besito en el. La penúltima, pues. Después viene Super Metroid. Gracias, Axel, por pasarte acá. Con todo este cáncer, se agradece.